Hachi, estoy de vuelta después de toda esta semana, año nuevo, navidad y todo eso. Y estoy de vuelta con una guía de Smash Ultimate y va a ser de Jigglypuff esta vez. Jigglypuff es el personaje que más he usado desde que salió el juego. Y estoy seguro de que voy a poder darles unos que otros consejos y cosas que no sabían antes que les van a servir si quieren usar a Jigglypuff. Primero que nada quiero decirles que Jigglypuff no es tan mala como en los juegos anteriores. No estoy seguro de qué tan buena es, pero yo definitivamente veo que tiene un buen potencial en ella. En comparación a Brawl y Smash 4, que de plano no valía para pura caca. Este juego tiene muy buenas herramientas, pero sigue teniendo debilidades relativamente grandes, pero ya el tiempo dirá qué tan bueno va a ser. Entonces, ¿con qué comenzamos con Jiggly? Bueno, vamos a hablar de un atributo de ella que para mí es de lo más importante que ella tiene, y es su movilidad aérea. ¿Sí? La movilidad aérea es esto, es la velocidad a la que se desplaza en el aire. En el piso es de los personajes más lentos del juego. Como ven, no corre muy rápido y camina más lento todavía. Miren, es un caminado despacisísimo. Luis Fonsi estaría orgulloso. Y en el aire, en cambio, en el aire es súper rápida. Si se dan cuenta, una vez que logra acelerar, se mueve muy rápido y tiene, bueno, tiene 5 saltos en el aire más el salto de la tierra, son 6 saltos en total. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está, 6 saltos en total. Entonces, Jigglypuff primordialmente va a estar en el aire. ¿Qué quiere hacer en el aire? Bueno, usar sus ataques aéreos, que son, por ejemplo, el forwarder es rápido y puede hacer combo a cosas. El backer es muy fuerte. El neutraler dura mucho y es fuerte también. El downer puede hacer combos. Y el upper, si bien no tiene mucha utilidad en neutral, ya que es difícil conectarlo, si lo conectas puede hacer combo a cosas muy devastadoras que pueden matar a tu oponente en prácticamente todos los porcentajes. Entonces, voy a darles una demostración de por qué es tan buena la movilidad, o qué tan buena es la movilidad aérea de Jigglypuff, para que sea una idea, porque a mí me impactó esto también. Bueno, ¿ven dónde estoy? Aquí es donde empiezas en Training Mode, ¿verdad? Estás aquí cerquita de tu oponente. Y si le doy toda la derecha, hasta acá es a donde puedo llegar. Si camino más para acá, me voy a morir. Entonces, si me pongo aquí, Jigglypuff puede llegar desde ahí donde está hasta donde comencé, sin tocar el piso. ¿Quieren ver? Bueno, miren. Ahí está. De hecho, estoy un poco más allá de donde comencé. ¿Cómo hice esto? Bueno, pues fue una combinación de la súper buena movilidad aérea que tiene Jigglypuff, combinado con Pound, que es el Psy-B, que hace que puedas empujarte un poco en el aire. También hace que puedas hacer stall, o sea, que te mantengas en el aire más tiempo del normal. Y Pound, es que es este Psy-B, tiene una técnica que hace que te eleves un poco más. Pero voy a hablar de eso justo ahora, porque ahora viene.
Entonces, en el moveset, vamos a empezar con los movimientos de piso de Jigglypuff, que son de sus puntos más débiles porque no son muy buenos todos. Primero, jab. Jab, golpea dos veces y empuja a tu oponente. Solo hace 7%, no hace mucho. Entonces, tal cual, no es de los mejores jabs, pero su función la hace que simplemente si no sabes cómo sacar a tu oponente de arriba de ti y estás en el piso y no quieres salir a un neutraler, que usualmente es la mejor opción de ella para alejar a los oponentes de ella, bueno, puedes usar un jab. También sirve a porcentajes un poco más altos para hacer jab block, en plan así. Solo el primero hace jab block, el segundo ya los empuja. Así, ven que el primero se hace jab block, bueno, el segundo los va a empujar, lo cual ya no va a ser tan bueno. Puedes conseguir un grab. Muy apenas creo que puedes conseguir un grab. Pero siempre es mejor nada más hacer, dejarlos en jab block para que puedas hacer el smash que va a ser combo de verdad. Pero puedes, de hecho, hay una manera en la que puedes hacer que hagas los dos jabs, ¿sí? Y que no los levante, no los lance. Perdón. ¿Cómo se hace esto? Bueno, de esta manera. Oh, ahí no lo logran. Ahí tampoco. Ahí está. Así es como se hace. 1, 2 y el smash. ¿Por qué quieren hacer dos jabs? Bueno, porque en este juego cuando un oponente toca el piso así y no hace tech, puedes golpearlos con un golpe débil, en este caso un jab, para que se queden ahí y van a tener un tiempo, no se va a poder mover. Y si haces un smash rápido, como el F-Smash de Jigglypuff, los vas a poder golpear y va a ser combo de verdad. Y quieres que sean dos, porque en este juego, por ejemplo en Smash 4, que es el juego anterior, podías hacerles jab block 3 veces con el jab, así. Y luego ya podías hacer tu smash. En este juego se puede un máximo de 2. Entonces, si te dan la opción de escoger nada más uno y smash, hacer 2 y smash, si se dan cuenta, pues consigues 3% más de daño porque llevas al jab block a lo máximo de su capacidad, que son 2 jabs. ¿Cómo se hace? Bueno, si presionas A 2 veces con Jigglypuff, vas a hacer el jab completo. Y eso no es lo que quieres. Quieres hacer el primer jab nada más. El primer jab 2 veces. ¿Cómo lo haces? Bueno, si nada más esperas a que pase este tiempo donde si le picas otra vez a la A no salga el segundo jab, vas a perder la oportunidad de hacer el jab block porque el oponente se va a poder levantar. Tienes que hacer una técnica que no recuerdo cuál es el nombre, pero la verdad es, pero lo que hace práctica básicamente es que cuando haces jab y te agachas y luego vuelves a hacer un jab, puedes hacer tu primer jab más rápido de lo que normalmente podrías. Esto estaba en otros juegos como el Smash 4, en Brawl creo que también estaba, y te permitía hacer combos con el primer jab con varios personajes. Entonces sería, en cámara lenta, sería hacer jab primero, de inmediato te agachas y otra vez jab primero una segunda vez, así. Para que te permita hacer esto. Y así es más daño que simplemente lo hicieras así. 3% más daño, pero pues oye, no es tan complicado y ayuda. Vamos a otro movimiento de Jigglypuff, su down tilt. Su down tilt tiene más pinta como de un F tilt, porque si se dan cuenta, se agacha Jigglypuff para pegar, pero el golpe no sale muy pegado al piso, sale más como a la altura de los ojos de Jigglypuff. Y pues es un movimiento ok, tiene cierta distancia. Si lo haces en la orilla cuando crees que alguien quiere usar su segundo salto para volver, lo puedes hacer ahí y muy probablemente los vas a matar, porque Jigglypuff, una vez que ya pierden su segundo salto, Jigglypuff los tiene que matar sí o sí con su super buen edgeguard que ella hace. Y pero fuera de eso no tiene muy buenos usos. Uno podría creer que golpea aquí en la orilla, en 2 frame, si estás aquí agarrado, pero la verdad es que no. Si se dan cuenta, es como que un tanto alto. Nada más algunos personajes los golpea, pero nada, la mayoría no. Ahora, F-Tilt es más rápido, pero tiene muy poco rango, si se dan cuenta. No es que sea un mal movimiento en sí solo, sino que al tener tan poco rango, es relativamente rápido, pero en comparación a otros ataques que son igual o hasta más rápidos, tiene muy poco rango. Entonces, si estás así de cerca de un oponente y quieres defenderte con F-Tilt, lo más probable es que el oponente vaya a ganar o vaya a tener una opción que sea mejor que la tuya, que puedes spamear y te vaya a ganar. Pero ¿para qué puede servir F-Tilt después de eso? Bueno, imaginemos que haces esto, pero tu oponente se hace tech. Entonces haces el jab, pero no sale porque, digo, no lo golpeas porque se están en la invencibilidad de cuando se paran. Bueno, pues haces un F-Tilt de inmediato para alejarlos de ti, ¿sí? Es una opción más rápida que down tilt para alejarlos de ti. Básicamente es lo que hace, alejar a la gente de ti si estás
estás asustado porque los tienes muy cerca. Y es que Jilbob no quiere estar tan, tan cerca. Es más como de entrar dentro y fuera de tus zonas, entrar y salir para usar sus ataques aéreos cuando ella sepa que le convenga. Ahora, Optil. Optil, otra vez, no es tan buena opción en neutral. Algo de Dauntil que debo decir, aunque no es muy relevante, la verdad, es que Dauntil sí pega en la orilla. Si lo apuntas hacia abajo, por ejemplo, el Leftil de Jilbob se puede apuntar hacia arriba y hacia abajo. Como pueden ver, lo apunto hacia arriba, normal y hacia abajo. Si lo apuntas hacia abajo, sí puede golpear a oponentes aquí en la orilla. Y creo que hasta puede hacer two frame, pero no es un movimiento en el que vais a estar matando, así que no es tan relevante. Entonces, Optil. Optil es difícil que lo uses en neutral porque Jilbob, pues, golpea detrás de ella. Y para golpearlo así rápidamente tendrías que voltearte. Y para voltearte tienes que correr hasta donde están ellos. Y Jilbob es muy mala corriendo. Entonces tendrías que hacer algo así. Si se dan cuenta, parece rápido, pero en comparación a lo que otros personajes pueden hacer, no es tan rápido como uno preferiría. ¿Ven? No es tan rápido. Aparte, Jilbob tiene mejores opciones si quiere pegar ahí. Pero para lo que sí es bueno Jilbob es para combos. Si logras conectar este movimiento así en seco, así por sí solo, muy bien, puedes hacer combos. Puedes hacer dos de estos a un upper, cosas así, 30% fácil. Y puedes hacer cosas mucho más largas, de hecho. Pero lo más probable es que lo vas a estar conectando en combinación con upper, así. Para extender combos. Porque por sí solo va a ser difícil conectarlo, pero si lo logras, ándale, ve por ello. Uno, dos, y luego puedes hacer un rest. Y es un combo. Cosas así. Ahora, ¿qué sigue? Siguen los smashes, ok. F-Smash para mí es su mejor smash. Tiene un buen rango, aunque a distancia máxima tiene un sour spot, pega menos, si dan cuenta, pega 19, bueno, y pega 19, si me alejo un poco más. No, aquí pega 19. ¡Hala, 19! Ahí está, 16. En cambio, si lo hago de cerca, va a pegar el 19 completo. Y con el Sour Spot nunca he podido matar, pero como se dan cuenta, el Sweet Spot es bastante grande, así que no creo que vayan a tener mucho problema con él. Si el oponente va a caer cerca de ustedes, pueden hacerse un lado y pum, un Smash donde ellos van a caer. Si tienen un buen read, un Smash. Básicamente para eso es lo que sirve, ¿sí? Es el mejor Punish que yo tengo para después de hacer un Jablock, un Smash. Es el que hace más daño de todos. Up Smash. Difícilmente lo uso, no le encuentro mucho uso a Outmash. Es muy lento, tiene muy poco rango. Si se dan cuenta, de aquí ya no golpea. Aunque se mira la estela ahí de como de la cabeza de Jilbob que debería estar golpeando, pero ya no golpea. Y mata, Smash mata más fácil todavía. Entonces, nada más cuando estoy perdiendo y necesito una de María y alguien va a quedar arriba de mí, bueno, pues Outmash y a chingar a su madre, lo que ellos quieran. Downsmash tiene una cosa muy importante, lo cual es que tiene la mejor animación de todo el juego. Miren esto. Y te quedas ahí, haciendo la tipo, sin poniendo respeto. No hay gente, o sea, si conectas esto, de hecho está en el reglamento que ganas automáticamente. La gente ya no puede hacer nada, tienen que desconectar su control. Pero fuera de eso, ¿qué cosas buenas tiene? Bueno, te manda un ángulo bueno. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, vamos a ilustrarlo. Aquí lo pongo en 100%. Y vamos a ver, si hago un F-Smash, los manda como en 45 grados, no como en diagonal, así. De hecho, pues puedo enseñarlo así, ¿no? ¿Para qué me hago? Ahí está, ven como en diagonal. En cambio, si hago un down smash, pues va a mandar un ángulo mucho más bajo, a un con mucho menos ángulo que de 45 grados, como algunos 20 o algo así será. El punto es que te manda muy hacia abajo. ¿Y para qué sería bueno eso? Bueno, si tienes un read. Ah, bueno, no tiene tanto rango como F-Smash, eso es una cosa mala. Pero imaginemos, ¿no? Teóricamente, si tienes un read y F-Smash no va a matar, es mejor que hagas el down smash. ¿Por qué? Porque los manda a un ángulo más bajo, haciendo que tengan menos espacio para regresar al estadio. En plan, si los envías hasta acá, miren, pueden nada más regresar y nada más agarran. En cambio, si los envías como a esta altura, van a tener que usar un salto, un recurso, algo así. Y ese recurso ustedes lo pueden vencer y los van a matar a cualquier porcentaje. Entonces, teóricamente, para hacer edgeguard, down smash es mejor porque los mandas a un ángulo bien bajito. Y otra cosa buena que tiene Down Smash es que Down Smash sí pega en la orilla. Y es que algo que le gusta hacer mucho a la gente con Jigglypuff es quedarse aquí agarrado, porque tiene miedo de que Jigglypuff pues usa muchos ataques aquí para cubrir así, y esto dura mucho, y uno, dos, y se puede mover para cubrir el roll también. Entonces cuando veas que la gente se queda ahí esperando, corres Down Smash. Corres y Down Smash. Y también puede hacer two frame, pero no es muy rápido y es un tanto arriesgado.
puede valer la pena, pero eso ya dependerá de ustedes. Yo prefiero no hacerlo, la verdad, o prefiero directamente saltar y hacer two frame con un neutraler. Así. Pero de que puede servir, puede servir. También, si la gente se agarra y luego se suelta y se va a agarrar sin invincibilidad otra vez, ven que ya hay invincibilidad, cuando ustedes los esperan, les ponen esta pose que implica respeto y ¡pam! Los matan. Y ahora el dash attack. El dash attack es uno de los ataques de piso de Jilbuff que es bueno, de hecho. Y yo lo uso bastante. ¿Y cuál es su principal utilidad? Bueno, como se dan cuenta, cuando Jilbuff usa el dash attack, como que se lanza hacia enfrente, ¿no? O sea, como un impulso. Y eso es muy bueno porque por sí solo Jilbuff corre muy lento. Entonces imaginemos que voy a correr así hacia Incineroar. Incineroar rueda hacia atrás por miedo o algo así. Usualmente no llegaría a castigarlo nada más corriendo y haciendo un down tilt o un grab o algo así. Entonces puedo correr y donde él rueda hacia atrás hago el dash attack y lo hago golpear. Y el ángulo en el que los golpea es muy bueno para después atacar con otras cosas a porcentajes un poco más elevados, como a porcentajes medios. Por ejemplo, vamos a ponerlo 40. Y se va a acabar como por esta zona, así a esta altura. Y yo voy a estar como por acá. Entonces, a ese punto voy a acercarme más. Y Incineroar va a tener que encontrar la manera de caer o de saltar sobre mí. El punto es que si leo una de esas dos opciones, los voy a probablemente sacar fuera del estadio. Y van a tener menos opciones. Y ahí es donde Jigglypuff brilla de verdad y los puedo matar. Entonces, el principal uso del dash attack de Jigglypuff es llegar a lugares donde Jigglypuff no llegaría normalmente porque es muy lenta corriendo. En el aire quizás llegue, pero es un tanto más arriesgado. Porque pues no tienes acceso al escudo. Entonces, principalmente eso. Llegar a lugares donde Jilbuff no llegaría normalmente. También vence algunos ataques. Porque en Smash 4 tenía esa propiedad que se llamaba Trumble, creo. Que era que una vez que la animación comienza no puede... Tiene que acabar. No puede ser interrumpida. No sé si en este juego esté, pero definitivamente he notado que puedo vencer a muchos ataques con esto. Y pues es un ataque sorpresa, ¿no? Uno no espera que un Jilbuff de repente se te acerque y pum, haga un ataque así de piso. No es algo como muy de su personaje. Entonces toma por sorpresa a mucha gente. Y otro uso que podría tener finalmente es que yo lo uso mucho para cachar aterrizajes. Y es que si el oponente está saltando así, donde ellos van a caer, puede estar aquí como una distancia donde se sientan seguros. Y de la nada llego con eso y ya no va a tener su salto. Y ahora puedo aterrizar su, atrapar su aterrizaje y cosas así bonitas, ¿no? Ahora vamos por sus ataques aéreos, que es aquí donde Jilbuff brilla muchísimo más. Vamos a empezar con Backer. Backer tiene esta propiedad que es como el Backer de Mart, que te voltea, ¿ven? Te voltea. ¿Quién sabe por qué fregados quisieron ponerle eso a Jilbuff? No logra nada, la verdad. No sé cuál sea el punto, pero pues mira, te voltea. Felicidades. Y en el aire, pues por ejemplo en Melee podías hacer esto que era el muro del dolor, que era hacer backer tras backer tras backer. Y en este juego quizás es lo que trataron de nerfear, que no pudieras hacer eso. Pero a mí se me hace que no va a ser posible porque como están a punto de ver, backer tiene mucho knockback. Entonces iba a ser muy difícil conectar un backer a otro backer a otro backer. Pero teóricamente todavía se puede, solo que sería más lento. ¿Por qué? Porque Jilbuff se puede voltear en el aire dependiendo a dónde estás picando, a dónde estás seleccionando. Perdón, a donde estés moviendo la palanca cuando presiones el botón de saltar. Por ejemplo, si estoy virando hacia la derecha, como este es el caso, y le doy a la izquierda cuando hago mi segundo salto, me voy a voltear, me voy a voltear, me voy a voltear, me voy a voltear, y así. Entonces, como el backer me voltea, podría saltar al otro lado y hacer otro backer. Y pues va a ser un... así puedo hacerlo relativamente, sería algo como así. Y pues, si bien no es tan rápido, en parte porque el backer no es tan rápido como en Melee, puede, teóricamente funciona todavía. Entonces, ¿backer para qué sirve? Bueno, hay varias. Una es hacer Edgeguard. Si sabes dónde va a estar tu oponente, es más lento que sus demás ataques aéreos, así que tienes que saber dónde va a estar tu oponente para conectarlo, pero tiene la ventaja de que es el que tiene más knockback, así pum, así que los vas a matar fácilmente. Otra cosa es aterrizando. Si se dan cuenta, por ejemplo, miren, aquí no pega su down tilt, que son de los ataques de piso que más alcance tiene. En cambio, su backer se va a pegar. Santa Macarena. Ok, me estás jodiendo, Incineroar. Quédate. Ahí está. Ven, el backer se va a pegar donde el down tilt no pega. Entonces, ¿para qué puede servir eso? Bueno, down tilt lo tendrías que usar aquí y te quedas inmóvil cuando lo usas. En cambio, backer,
puedes estar hasta más cerca, como por aquí, y cuando lo hagas puedes alejarte para que sea seguro, no importa la distancia que lo hagas, algo así. Y me alejo. ¿Ven cómo empecé aquí y acabé de acá? Bueno, es lo que van a querer hacer con backer cuando lo vayan a querer usar y estén de espaldas a su oponente. También pueden, si golpearon con pound y su escudo está débil, pueden hacerlo apuntando a la cabeza del oponente. Eso funciona también, es una buena técnica, porque el escudo se hace más pequeño. Si se dan cuenta, el escudo se hace más pequeño y las partes que se empiezan a exponer del cuerpo de la persona que está poniendo el escudo se pueden golpear. Entonces backer en general es para matar, no tiene más utilidad que matar y neutral. Ahora, sus demás ataques aéreos sí tienen más utilidad que eso. Vamos con neutral air. Neutral air para mí es su mejor ataque aéreo. ¿Por qué? Bueno, porque tiene mucho knockback el golpe inicial. Saca a volar bastante lejos, para lo que es. Si lo haces haciendo edgeguard, puede matar bastante a porcentajes muy bajos. Y aunque no golpees con el golpe inicial, el golpe consecuente, el golpe sour spot, el que sale después, dura muchísimo. Dura muchísimo y eso te permite, y eso combinado a todo lo que se mueve Jigglypuff, te permite controlar mucho terreno. Miren todo este terreno que estoy controlando, me muevo así. Mira, de aquí voy a saltar y estoy seguro que voy a golpear Incineroar todavía. Voy a correr para atrás para agarrar vuelo, pero en este cuadrito de aquí voy a saltar. Ven, y todavía lo golpeo. Creo que hasta de más atrás puedo. Ven, y todavía lo golpeo, de más atrás, vamos a más atrás. Y todavía lo golpeo, más atrás. Desde el 5, ya no llego. ¿Un poco más? Bueno, lo empujé ahorita, pero... desde aquí. Y todavía llego, ¿sí? Es como desde aquí hasta aquí de terreno que puedo controlar con el Neutraler, nada más con el Neutraler. Entonces para eso es muy bueno el Neutraler. También muy bueno para aquí en la orilla. Puedes hacer Neutraler aquí. Y como dura tanto, si el oponente salta o se para normal, y a veces hasta si hace el Get Up Attack, lo vas a vencer con el Neutraler. Si sientes que van a rodar hacia atrás, puedes todavía, o si reaccionas a que van a rodar hacia atrás, puedes hacerlo y moverte hacia atrás y los vas a alcanzar a golpear todavía. Entonces con Neutraler puedes cubrir todas las opciones de la orilla, prácticamente es muy bueno movimiento, y como les dije, mata. También puedes hacer tech chase con él, como les enseñé ahorita. Vamos a bajar un poco más el porcentaje. Ahí está. Lo hago así y pueden hacer tech chase así. Imaginemos que hace un roll hacia acá el oponente. Bueno, puedo ponerme aquí a hacer un uptilt, un upper cayendo, y todo eso va a funcionar. Pero de que tiene mucha utilidad este ataque, la tiene. También puede hacer combos a grab o a dash attack en porcentajes más altos, pero en general así. Tienes que hacerlo cayendo. Sí. Voy a subir un poco más el porcentaje. Si me lo puedo permitir. Así también. Lo mismo pasa con Fer, de hecho. Mandan en ángulos muy parecidos. Así que tienen combos parecidos así cuando estás aterrizando. Aunque definitivamente tiene menos lag al caer Fer, porque ahí puedes hacer combo a dash attack. En cambio con otro es más complicado. Aunque ahí ven, si se puede como quiera. Ahí está. De hecho, ¿se podrá hacer como un uptilt? Lo dudo. Lo dudo mucho. Lo voy a intentar una vez más. No, parece que no es posible. No, si fuera posible, uff, agárrense. Nada, no es posible. Bueno, entonces, ¿qué sigue? Sigue el Fer. El Fer es de sus mejores opciones en neutral, junto con Neutraler. ¿Por qué? Bueno, porque es rápido. Si se dan cuenta, pueden castigar cosas de escudo. Si le pegan aquí o hasta acá, todavía alcanzas a golpear con Neutraler. Porque Jigglypuff se puede mover hacia enfrente. Y aunque te muevas hacia enfrente, luego te puede hacer para atrás todavía si golpea su escudo. Entonces, muy seguro. Entonces, muy buena opción en neutral. El golpe débil y el golpe fuerte. Hace combo a cosas, como ya les enseñé. Entonces, ¿para qué más podría servir el Fer, el forwarder? Bueno, el combo ese del muro del dolor que lo hacías con backer en melee, ahora se hace más que nada con Fers y logra exactamente el mismo propósito, que es esa la razón por la que yo me quedo como no tengo idea por qué hicieron eso de que te voltearas ahora cuando haces el backer. A lo mejor nada más no tenían idea de qué cambiar la Jigglypuff y dijeron, bueno, pues eso, chingar a su madre. Entonces, el muro del dolor funciona, con la sección amarilla funciona muy bien.
usualmente, si lo haces de piso, es difícil que funcione. Porque van a tocar el piso antes de que puedas hacer otro fair. Pero eso no importa, porque cuando tocan el piso se crea un tech chase, como pueden ver. Pues hacer el javelock y todo eso. Así. Pero si no van a tocar piso, o sea, si lo sacas hacia afuera, es cuando el peligro aparece de verdad. Y es que puedes conectar, ahí ya le quita el salto, ahí Incineroar está muerto básicamente, ¿sí? Puedes conectar muchos fairs, uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y miren todo lo que se mueve Jilbo mientras lo haces. Usualmente mientras lo estás conectando, es muy probable que vas a tener que leer en qué momento van a usar su salto. Pero si lo lees, o inclusive si no tiene un ataque muy rápido, o inclusive si hace Nair Dodge, que algunos pueden, lo más probable es que tú vayas a poder regresar y golpearlos donde sea que caigan o donde sea que usen su salto y van a estar más que nada muertos, la verdad. Vamos a aventarlo para arriba. Es muy poco el porcentaje, por eso no puedo hacerlo todavía. Cuando pasa eso y el porcentaje es muy poco, usualmente lo mejor es ir por un neutral después, porque va a ser como combo. Pero tiene que ser un salto completo. Así, ven. Pero cuando el porcentaje es el correcto, pues nada más hacer toda la extensión del combo de este, del muro del dolor que les digo. Vamos a ver si me sale. Ven, ahí fueron 3 y usualmente con 3, conectar 3 ya vas a matar a prácticamente todo el roster de personajes. Ahí fue el golpe débil. Vamos a subir más el porcentaje porque si no lo está cayendo muy rápido. También tiene que ver el hecho de que aquí hay piso, ¿verdad? Si fuera... De hecho, tengo clips ahí para mostrarles cómo se ve cuando no hay piso donde caigan, que es cuando realmente se vuelve mortal. Entonces mejor les enseño eso. Y voy a estar aquí perdiendo mi tiempo y el suyo. Entonces, ¿qué sigue? Ya está Backer, ya está Nair, Fair. Vamos con Upper y Downer. Vamos con Downer primero porque es más simple. Downer puede servir para unas cuantas cosas. No es tan útil, pero las cosas que hace las hace muy bien. Sirve para hacer combos. Puedes hacer esto y los va a mandar hacia enfrente o hacia atrás de ti. Y tú puedes más o menos maniobrar hacia qué lado de ti los manda. ¿Cómo? Bueno, moviéndote. Si te mueves para atrás, van a salir hacia enfrente de ti. Si te mueves hacia enfrente, van a salir, si lo conectas bien, ¿ve? Va a salir hacia atrás de ti. Ahí está. Y como dije, si te mueves hacia atrás, van a salir hacia enfrente de ti. Y puedes hacer combos a cosas. ¿A qué cosas? Bueno, si lo conectas bien, a lo que quieras prácticamente. Puedes hacer combo un fair, eso es un combo, y puedes comenzar así el muro del dolor. Vamos a ver. 1, 2. Y ya con eso vas a matar a mayores personajes. También puedes hacer combo a un rest, y eso va a matar sí o sí, casi siempre. Y pues a otras cosas, ¿verdad? Pero esos son los dos más útiles, rest y fair. ¿De qué otra forma se puede usar? Bueno, para hacer Edgar lo puedes hacer para golpear abajo de ti, porque si bien Neutraler y Fair son buenos ataques para empujar, no golpean abajo de ti directamente, entonces puedes caer y hacer un Neutraler. Los vas a mandar, si lo haces y te jalas hacia atrás del estadio así, los vas a mandar hacia enfrente y de ahí ya puedes salir y pegarle con tus otros ataques que ya pegan enfrente de ti. Entonces esos son los dos usos principales. Ahora vamos con Upper. Upper sirve para hacer combos. No es muy bueno para hacer juggle porque es pequeña la hitbox y tarda un tiempo en salir. Pero es muy bueno para hacerla así como de que me voy a entrar y no voy a entrar, me salgo, me entro y esperas a que hagan un ataque que tiene lag, entras y pum, los matas, que ahí lo hice mal. Está. Algo así. En casi todos los porcentajes puedes hacer un combo de fair, puedes hacer así a un upper, puedes hacer a un neutraler, puedes hacer a un backer, puedes hacer a todo. Entonces, si a lo que te dé tu gana te puede salir un combo. Miren eso. Lo que es muy bueno, upper, para hacerlo cayendo. No lo spamen, no les puedo decir lo suficiente, no lo spamen, porque si el oponente se espera esto, eres blanco fácil. Jigglypuff es el segundo personaje más ligero del juego, nada más superado por Pichu. Así que donde ellos vean que van a caer así, lo único que van a hacer es correr hacia atrás, cargar un smash y te van a matar a porcentajes muy bajos.
¿Qué sigue? Bueno, ya hablé de todos. Entonces, vamos ahora a sus grabs. Y es que esto es rapidísimo. Sus grabs no son buenos, prácticamente, sí. Ni siquiera tengo idea si alguno de ellos mata. Creo que Optro mata en algún momento. A ver, 160 matas. No. ¿Así? No. Tampoco. Tampoco. Ok, nada, ninguno de sus ataques aéreos mata, pero está bien. Digo, de sus throws mata, pero está bien porque Jilbo tiene forma de lidiar con escudos de todos modos. Entonces, solamente agárralos y tírenlos para donde esté la orilla más cercana. Por ejemplo, aquí para atrás, porque ahí está la orilla más cercana. Hacia arriba no tiene prácticamente ningún uso aventarlos. Si quieren, en la mayor cantidad de daño posible, el Down Throw es el que hace más daño, hace 14. Y no hace combo a nada, pero ahí más o menos alcanza a pegarles con algo, aunque no es combo. Desde ahorita les digo que no es combo a nada. Entonces, si nada más es para posición. Ahora, sus ataques especiales. Vamos con Zing. Jigglypuff tiene esta cosa que le pusieron como que ataques... ¿Cómo decirlo? Como que quisieron que Jigglypuff fuera el personaje más inútil del juego cuando hicieron sus ataques especiales. Y es que algunas cosas que de plano son inexcusables como las pusieron. No te cabe en la cabeza qué fue lo que pasó. Por ejemplo, Zing. Miren esto. Miren todo ese lag. Hasta ahí puede salir mi escudo. ¿Y qué es lo peor? Bueno, si lo hago así y le digo al oponente, el oponente puede hacer mash y, se puede mover antes que yo. Entonces me va a castigar. Zing, no lo usen. No lo usen. Zing tiene solo un movimiento, un uso. Y se los voy a poner ahorita. Pero en general no lo usen para nada, ¿sí? Porque no va a servir para nada. Entonces no lo usen. Nada más si quieren ser muy irrespetuosos, entonces sí usen. ¿Para qué puede servir Zing? Bueno, a diferencia de otros personajes que tienen un OB que lo recupera, Jigglypuff no. Jigglypuff, si usa su OB, sale Zing. Que no la eleva nada. Nada más el momentum de su salto anterior se va a salir, si se dan cuenta. Me bajo, me caigo como si fuera una piedra. Pero mientras estás haciendo Zing, puedes agarrarte a la orilla. Así. ¿Ven? Entonces, ¿de qué puede servir eso? Bueno, si estás tratando de regresar a la orilla, así, desde acá abajo te quieres regresar, y tu oponente está aquí esperándote por cualquier razón, porque se van a poner aquí para esperarte y que no puedes regresar, bueno, puedes saltar, hacer Zing y agarrarte a la orilla. Y hay un pequeño momento donde la hitbox de Zing, eso que está saliendo, va a golpear aquí, en la orilla, aquí. Y va a golpear a la persona que está aquí arriba esperando, a menos que ponga el escudo. Y tú te vas a agarrar de la orilla, cancelando el movimiento y dejándote libre para moverte. ¿Sabes quién no va a estar libre para moverte? Tu oponente que va a estar para moverse. Tu oponente que va a estar aquí. Ya lo muevo, pero yo pues se mueve lentísimo, así que ahí vamos. Ok, mira. Ahí está, ¿ven? Entonces aquí puedo saltar y hacer un res, puedo saltar, inventarle la madre, lo que me dé mi gana. El punto es que ese es el mejor uso para Zing, pero otra vez les digo, no lo spamen, que sea de una vez de cada juego o algo así cuando lo usen, porque si lo puente se lo espera, puede cargar un smash aquí abajo y les va a pegar, porque la cabeza de Jigglypuff se asoma cuando haces eso, ven, se asoma poquito, entonces sí, no lo spamen. Ahora, ¿qué otro ataque inútil tiene Jigglypuff? Este, Psybeak. ¿A qué sirve? No tengo idea. Puedes hacerlo y le hace un buen daño a los escudos, pero también Pound, así es mucho más útil Pound, así que no lo usen para eso tampoco. Si te quedaste sin saltos, de plano, si te quedaste sin saltos, puedes hacerlo para agarrar la orilla. ¿Ven? Pero le tienes que atinar, porque si no la atinas, ¡uy! Si no la atinas, te mueres. No importa lo que hagas, si no la atinas, te mueres. Entonces, yo recomendaría que tampoco lo usen así, a menos de que sea completamente necesario. Y como quiera Jigglypuff con un salto llega a donde le dé su gana de todos modos. Así que, sobre todo con el Airdots. Miren todo lo que se mueve con el Airdots, ¿sí? Así que no veo razón por la que... De hecho también así, es como si fuera el lobby de Jigglypuff, miren. Puedes usarlo desde abajo y te eleva bastante. Miren eso. Miren eso. Eso está chistoso. Ahí no me agarré porque pasé el límite de las veces que te puedes agarrar. Pero igual, eso está chistoso, todo lo que te puedes elevar, miren. Uy, ahí no llegué, de seguro estaba en el límite, pero es que es exagerado. Ahí también está en el límite. Ahí sí debería agarrarme, ¿por qué no me agarré? Bueno, ustedes vieron ahorita que me agarré a una distancia bien puerca. Ahí está. Entonces, sí, Rollout no lo usen para nada, es el Neutral B. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda Psybeam y nos queda Down B, que son sus ataques especiales que de verdad son útiles. Psybeam se puede usar en Neutral mucho. Tiene esta particularidad, que es muy bueno en escudos. Mira, el oponente va a presionar el escudo. Si logro hacer que esto se active, no está conectado. Ahí está.
Ahí está. Tal escudo voy a hacer el Saibi. Miren todo el daño que se come. Casi todo el escudo completo. Si lo reseteo, vamos a esperar a que se baje un poquito. Aquí ya lo puedo romper. ¿Ven? Y le rompo el escudo. Hace mucho daño al escudo. Esta es la manera que tiene Jigglypuff para lidiar con escudos la mayoría del tiempo. Usar Pound. Puedes hacerlo cayendo. El oponente cree que va a sacar con un backer o algo. Pone el escudo y pum, haces Pound. ¿Qué otras cosas buenas tiene Pound? Bueno, que hace combos. Puedes hacer... Vamos a subir un poco más el porcentaje para que empiece a hacer combo. Es un 40. Puedes hacer Pound a Fair. Puedes hacer Pound a Neutraler. Puedes hacer Pound a Rest. Entonces, es buena. Es una de las mejores opciones de Jigglypuff en el neutral. Pound, Neutraler, Fair. Ese va a ser tu Ave María de todos los días en el neutral. Pound, Neutraler y Fair. Pound también se puede usar para darte una especie de impulso. Lo puedo usar aquí en la orilla también como un mix-up. Así. Y te regresa al estadio. Y puedes usarlo como un impulso. Así, paz, luego un salto y paz, un salto y paz. Y te vas a... Es como hice esto de llegar hasta acá, que les enseñé al principio del video. Pero tiene una técnica que se llama Rising Pound. Voy a ir por el cargador porque se está descargando la computadora. Ok, estoy de vuelta. Entonces, Rising Pound, ¿cómo se hace? Haces el Psy-B, que es Pound, pero en el momento inmediatamente después de que tú presionas a un lado B, vas a mover la palanca hacia arriba. ¿Y qué va a pasar? Bueno, vas a hacer el Psy-B, pero lo vas a hacer como elevándote un poco. Miren, ese no es. Este sí no lo haga. Te elevas. Si lo haces nada más hacia un lado, tu movimiento es completamente horizontal, así. Pero si lo haces el Rising Pound, te vas a ir hacia arriba. Así, y eso te ayuda a recuperarte. Si estás muy abajo, te ayuda a recuperarte, porque el movimiento de Jigglypuff y su recuperación es de los mejores del juego horizontalmente. Probablemente el mejor del juego horizontalmente, ahora que lo pienso. Pero verticalmente, no tanto. Si se dan cuenta, tengo que usar muchos recursos para alcanzar una buena altura. Y mientras que uso esos recursos, o sea, mis saltos, el oponente puede venir abajo y mandarme hacia abajo de alguna manera. Y tengo que usar otra vez mis saltos. Y se dan cuenta, los saltos de Jigglypuff, entre más los usas, menos alto vas. Mira, el primero y el segundo, mucha altura. El tercero también, pero mira el cuarto. Y el quinto y el sexto, y ya no llega mucho. Entonces Jigglypuff es súper susceptible a los spikes. Si algo te manda hacia abajo, vas a tener un mal tiempo. La verdad es que ahora es mejor. En este juego ya no es tan débil ante eso, porque puede usar su Airdos, que como ven, te mueve bastante. Pero igual sigue siendo una debilidad que tienes. Entonces, Rising Pound para hacer que saltes más alto funciona, y a veces es súper necesario hacerlo porque de otra manera estarías muerto. Entonces, para eso es Pound. Ahora sigue el ataque característico de Jigglypuff, que es por lo que todos la conocen, que es su Rest. El ataque más polarizante del juego, la definición completa de riesgo contra recompensa. Si lo fallas, estás muerto. Si lo atinas, tu oponente está muerto. Pero hay buenas noticias. Y es que Jigglypuff tiene mucho más combos en este juego para conectarlo que en Smash 4 y que en Brawl. Inclusive tiene más combos que en Smash 4 y que en Brawl juntos. Así que eso es una buena noticia. Pero una mala noticia podría ser que, como ahora ya no puedes atravesar personajes, es difícil hacer Pound, hacer Rest desde el piso. ¿Ven? No les da. Tienes que saltar y hacerlo adentro de ellos, cosa que antes no era completamente necesario. También, como ahora es más difícil atravesar personajes, a veces es difícil hacer eso de que saltas y haces el res como les enseñé ahorita. A veces vas a fallar, y si fallas, pues te vas a morir. Entonces, muchas veces es mucho más fácil nada más caer arriba de ellos, en lugar de saltar hacia ellos, caer arriba de ellos para hacer el res así. Pero igual hay veces donde no tienes tiempo para eso, así que vas a tener que jugártela, practicar para que nunca falles esto así. Entonces, Rest. Rest sirve como un punish. Sirve como un terminador de combos el mejor que tiene Jigglypuff, de hecho. Es lo que define al personaje. Eso y su Edgeguard. Es la manera en la que vas a conseguir tus victorias tempranas.
¿Y cómo puedes hacer combo a REST? Bueno, se los voy a enseñar ahorita en una sección. Pero tienen que saber de REST unas cuantas cosas. La primera es que REST tiene esta cantidad de lag. Son como 5 segundos. Miren, 1, 2, 3, 4. 4, como 4 y medio, 5 segundos, algo así. Es mucho tiempo. Es un smash turbo mega cargado al infinito, así. Y Jilbo es súper ligera, así que se va a morir. Pero si conectas el REST, puedes tener... No, más bien puedes. Vas a tener menos lag que de lo que normalmente tendrías. Ahí va un ejemplo. Ahí va la demostración. ¿Vieron todo lo que tardé ahorita cuando fallé el REST? Bueno, miren ahora que lo conecto. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Es menos lag, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. En cambio, si lo conecto. 1, 2, 3, 4, 5. Es 5, pero porque conté mientras que estaba en cámara, en el zoom ese que se hace dramático. 1, 2, 3, 4, 4. Ok, es un segundo menos. Sí, es solo un segundo, pero ese segundo importa bastante. ¿Por qué? Porque miren lo que tarda Incineroar en caer al piso otra vez. En lo que cae al piso, casi puedo poner mi escudo. ¿Eso qué quiere decir? Que si no lo mato, solo me va a poder meter un smash sin cargar. Hay personajes que eso es todo lo que ocupan, pero igual es mucho mejor que el oponente tenga todavía 2 segundos y medio, que es lo que pasaría si no la atina. De hecho, no. Lo que quiero decir es lo que pasaría si lo atino y no tuviera ese segundo menos de lag que ahora tengo. Si podrían caer y tener todavía 2 segundos y medio para castigarme, Jilbo ahora sí estaría turbo muerta porque es un smash medio cargado, 2 segundos. Pero lo que dije es que si no la atino, no importa qué tanto buffé en el ataque, estoy muerto. Miren, imaginen todo lo que puede hacer Incineroar. Puede hacer hasta taunt. Sí, puede invitarme a cenar, puede hacer lo que le dé su gana, puede hacer campaña política ahí conmigo, pero le va a dar tiempo, es lo importante. Entonces asegúrense que cuando hagan REST, no lo fallen. Porque si lo fallan, pues recen. O miren a su oponente, denle un besito o algo al que esté sentado al lado de ustedes porque lo van a necesitar. Pero bueno, esos son todos los movimientos de Jilbo. Algo misceláneo podría ser su Airdots. Como ya ven, se mueve bastante. Y es el Airdots con más lag del juego. ¿Por qué? Porque los Airdots en este juego funcionan por distancia recorrida al caer. Por ejemplo, si lo hago aquí en la línea roja, no me voy a poder mover hasta aquí. Y toda esta distancia de la línea roja aquí es la misma cantidad de lag que tendría Fox, que es el que cae más rápido del juego. O más bien, la misma distancia que recorrería Fox cuando tiene lag de la línea roja hasta aquí. Pero como Jilbo cae mucho más lento, tarda mucho más en llegar de aquí a aquí, lo que hace que todo ese tiempo sea lag. En cambio, Fox tiene menos lag, pero como cae más rápido, al hacerlo aquí, él ya va a estar abajo y ya se va a poder mover, ¿sí? La distancia sigue siendo la misma, el lag en tiempo es diferente, pero la distancia es la misma. Entonces, cuando hagan Airdots con Jilbo afuera del estadio, asegúrense de agarrar la orilla, porque si no, van a tener problemas para regresarse. Miren esto, todo lo que voy a tardar en regresar. ¡Ah! 1, 2, 3, 4, y muy apenas alcanzo, ¿sí? Si el oponente salta y me pega con algo, ahí sí, ya valí tamales. Ahora, vamos a ver qué sigue. Y siguen los... combos con Jilbo. Tiene muchos. Si les gustan los combos, están de suerte. ¿Qué podemos hacer con Jilbo en cuestión de combos? Bueno, hay que ver cuáles son sus mejores opciones para iniciar combos, porque esas son las que les voy a mostrar, las mejores. No les voy a mostrar todo, porque por ejemplo, les podría mostrar esto. Sí, Fera Rest, que es un combo verdadero. Quién sabe por qué carajo es un combo, pero es un combo. Y hace como... ah, otra cosa de Rest es que... ¿ven esa florecita que te pone arriba? Hace daño, hace veneno. Daño constante, aunque te puedan mover. Hace como 30. Pero mucha gente no sabe que puedes hacer mash para quitártela. Puedes presionar botones, igual que si fuera un grab. Empiezas a picar botones. Así igual la floreza. Y si le haces mash muy rápido, solo hace como 10% en lugar del 30% que te haría normalmente, 30-40%. Entonces vale la pena hacer el mash para quitártela. Ahora vamos a... ahora sí, los combos. Los mejores combos que tiene Jilbo empiezan de su upper y de pound. Puedes hacer combos buenos de otras cosas, pero los más largos, los más útiles suelen empezar de pound y de el upper cayendo.
cosas como, y por ejemplo, puedes hacer combo a el upper cayendo y luego a un fair, dije, que va a hacer combo a otro fair y cosas así. Pero esos movimientos los vamos a hablar ahorita, porque también son formas, vamos a ponerlo de esta manera. Jigglypuff tiene movimientos que hacen combo a las mismas cosas, pero empiezan de diferentes maneras. Usualmente a lo que quieres ir es para que tu combo termine o con rest o con el muro del dolor. Esas dos. Esas son las dos opciones que más recompensa le van a dar Jigglypuff. Lo que vamos a ver aquí es cómo conectarlos o los diferentes movimientos que nos van a llevar a eso de una manera relativamente segura. Porque si no, imagínense, si todo fuera de recompensa, estarías tirando constantemente el rest en neutral esperando que pegue, y si no pega no pasa nada, pero esa es la cosa, así pasa. Entonces tenemos que hacer iniciadores de combos que sean seguros. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, el upper cayendo así puede ser muy buen iniciador de combo. Lo haces en plan lejos de tu oponente, donde no se lo espere, y de plano te acercas y ¡pum! Ya puedes hacer combos a, ¿a qué cosas? Bueno, puede hacer combo a un up-tilt. El up-tilt puede hacer combo a otro up-tilt y a un upper. Puede hacer combo up-tilt a downer. Puede hacer combo a un fair. Perdón. A un fair y a un neutraler, que hace como 40. Puede hacer combo a muchas cosas. Aquí va a ser ya dependiendo de ti. Yo lo que recomiendo, un universal, es landing upper a up-tilt y luego un upper, así nada más. Si estás comenzando, este va a ser el combo más fácil. Un poco más de experiencia, puedes hacer un rest, porque vas a tener que leer el DI de tu oponente. Y si bien este rest no va a matar ni a su puta madre, no va a matar a nadie, pero es mucho daño y si tú, no, si tú estás en bajo porcentaje, igual y vale la pena hacerlo, porque te va a poner una ventaja grande. Pero no es el combo más óptimo. El combo más óptimo no lo recomiendo que lo intenten, porque es muy complicado y es también riesgoso, pero vale la pena que lo sepan que existe, y es que sería algo así. No me salió. No me salió. Así. Así sería. 71% en seco, más la flor, algunos que 90 va a ser. Y a muchos personajes, desde 0% los puedes matar así. ¿Cómo es el combo? El combo es muy largo y no voy a hablar de él en este video, pero les digo, es complicado porque tienes que reaccionar a dónde los vas a sacar con el downer. Tienes que reaccionar al DI después de que haces el up-tilt, y tienes que reaccionar al DI después de que haces el landing fair, el segundo, digo, el landing upper, el segundo landing upper, para poder hacer el resto. Entonces sí, es complicado de cojones. Entonces de fair, de upper, digo, sí, perdón, de upper cayendo, un up-tilt y luego un upper. A porcentajes más altos, un upper o un fair, básicamente. Así. Así, puede funcionar, eso fue un neutral, pero lo mismo. Pero a porcentajes estos medios es donde este movimiento empieza a brillar de verdad. ¿Por qué? Porque todos los personajes del juego tienen un espacio de porcentaje mágico. Donde esto, a esto, es true combo y va a matarlos. Como ven ahí, está muerto Incineroar. Y el personaje que tiene, con el personaje más ligero es Pichu, con él es a partir de 28%. El personaje más pesado es Bowser, y con él es a partir de 58%. Así que, así más o menos calcúlenle, en porcentajes como a partir de 40, de 40 a 50, en promedio, va a ser donde este combo va a matar. Como de 40 a 50 es donde va a comenzar a matar. Pero dura muchísimo más, de hecho. Por ejemplo, creo que Incineroar le llega como hasta 95, una cosa así. Ven, ahí sigue siendo combo. A porcentajes más altos es riesgoso hacerlo, porque tienes que reaccionar al día y se va a mover como hasta por acá. Pero de que es combo, es combo. Entonces, si te sientes con la suficiente habilidad y confianza para hacerlo, ve por él sin importar el porcentaje, mientras esté en la ventana donde funciona. Entonces, ahí es para los dos principales combos del upper. Es el combo ese, el up-tilt a upper, y el combo a rest, que no me salió. Ahí está. Ahora vamos con pound. Pound hace combo a un fair, que hace combo a otro fair. Puede hacer combo al rest, como les enseñé.
Entonces se vería algo así. Como golpeas ahí, lo puedes hacer así, luego un down, un neutral air de 30 a 67 y los alejas bastante, que es lo mejor, ¿no? Que los alejas, los elevas del piso y luego los alejas. Y una vez que ya los alejas, puedes salir y hacer edgeguard y cosas así. Puedes hacer pound arrest, como ya dije. En cierto porcentaje también va a matar. Este no me he puesto a buscar cuáles son los porcentajes en los que mata, pero de que va a matar, va a matar. También puedes hacer pound a downer arrest y esto va a matar a casi todos los personajes. Pero este es uno de los combos de esos que son más avanzados, así que no voy a hablar de eso en este video. Quizás en otro video. Pero sí, pound, muy buena opción. Puedes hacer pound a neutral air, donde van a caer, haces el upper y el rest. Y va a matar. Muy buenos combos que tiene Jigglypuff. Fuera de eso, tiene sus combos mágicos estos de el muro del dolor, que va a ser fair. Puedes hacer tech chase si no quieres golpearlos aquí, donde vayan a caer. Caes así, luego haces el downer. Bueno, haces tech chase, van a caer aquí, lees cómo se van a levantar, haces el upper, al downer, al rest y van a morirse. Todas estas son cosas que van a tener que practicar porque son riesgosas, porque todas implican rest. Pero vale la pena, ¿sí? Si quieren volverse buenos, vale la pena practicar. Pero a lo que estábamos, pound. Pound, muy buen ataque, neutral. Y hace combo a muchas cosas, a porcentajes más altos. Empieza a dejar de hacer combo a cosas tan útiles, pero aún hace combo. Puedes hacer... Uy, creo que no alcanza a conectar. Ahí está. Alcanza a conectar muy apenas un upper. Pero muy apenas. Y tiene que ser el golpe este que dura mucho. Ah, es otra cosa buena de pound, dura mucho. No sé si lo sabían, pero dura mucho. Y es muy bueno para... Ahí está, ¿ven? Y es muy bueno para vencer ataques del oponente. Puedes alejarte y luego pound. Y no se lo van a esperar. Y como dura mucho, en lo que ellos tratan de sacar su ataque, los vas a golpear. Entonces, esos serían los dos combos principales de Jigglypuff. Sería... upper arrest, pound a cosas. El muro de la muerte, puedes hacer tech chase, puedes y después tech chase que lleven a hacer edgeguard. Tienes muchas opciones con Jigglypuff, la verdad. Y tiene potencial para hacer combos muy extensos que pueden matar de 0%, pero como ya les dije, son muy complicados. Así que vamos a lo último, que sería un resumen y una explicación de su neutral. Su neutral va a consistir en fairs para acercarse o acercarse, hacer el ataque y alejarse. En pound, cuando pongan el escudo, porque les vas a comer el escudo. Y si le rompes el escudo, bueno, pues tienes un muy buen punish, siendo el rest que va a matar en porcentajes muy tempranos. O puedes simplemente cargar un smash o este para hacer edgeguard. También puedes usar neutral air. Si estás cerca y lo quieres alejar, neutral air y te alejas, así. Neutral air saltando de escudo, así. Y esta es una muy buena opción. También tienes... ¿qué iba a decir? Así también tienes el backer, que si estás volteado así de espaldas. Usualmente, cuando vas cayendo así, imaginemos que estoy cayendo, volteándose acá y el oponente me está persiguiendo a donde yo voy a caer. Bueno, donde yo sienta que él me va a tocar, hago el backer. Y si pone el escudo, lo voy a empujar y yo me voy a alejar, así que voy a estar a salvo. Y si no pone el escudo, bueno, pues ojalá y tenga una espada, porque si no la tiene, yo lo voy a ganar y lo voy a mandar muy lejos. Y ahora va a ser mi ventaja. Y en resumidas cuentas, Jigglypuff es un personaje con mucho potencial para mí. Tiene mucho potencial, tiene uno de los mejores punish games del juego, hasta ahora es lo que me parece, pero necesita una buena cantidad de habilidad para poder usarla, ya que es un riesgo constante existir. Ese es el principal problema de Jigglypuff, existir para ella es un riesgo constante. Tiene este súper buen ataque, pero si lo fallas, mueres. Tiene súper buenos ataques aéreos y spacing, pero si el oponente lo lee o fallas y te castiga, no tomas bien el porcentaje porque eres súper ligera y vas a morir. Si te ponen arriba de ti, bueno, tienes opciones para mezclar cómo vas a caer usando tus saltos. Es lo que tienes que hacer, usar tus saltos para confundir al oponente. Quizás un pound, dos, dónde vas a caer, así. Pero eso no quita el hecho de que seas el personaje que más lento cae del juego. Así que van a tener muchas oportunidades para golpearte. Entonces tienes que hacerte bueno cayendo y siendo confuso para que no sepan dónde vas a caer. Pero los pros es que de los mejores edgeguard del juego, miren todo el tiempo que puedo quedarme aquí afuera tirando cosas. Miren, miren. En la orilla, no llegas a la orilla, no llegas. No tengo saltos, no importa. Hago abiertos hacia arriba y llego como quiera, te pudres, sí.
Básicamente es eso, te pudres. También tiene muy buen comeback y muy buen punish game, como ya les dije por el rest. Muy buen spacing. Aunque ya les digo que si te toca contra una espada, valiste chucha en ese spacing, porque ellos te van a ganar siempre. Así que ahora tú vas a ser tú la que va a tener que acercarse. Y en general, mucho potencial para el personaje. Y lo voy a estar usando. Y si sigo usándolo, voy a hacer el video con técnicas más avanzadas con Jilbo, porque definitivamente las hay. Como ya les enseñé, puedes hacer el combo este que les dije. Y hay otras variantes. Donde... Ay, lo conecté, perdón. Chingue su madre. Donde necesitas más habilidad y capacidad de reacción y sentirte muy natural con el personaje para que te pueda salir. Pero eso lo dirá el futuro. Así que, muchas gracias. Yo soy Hachi.